Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que para nadie es un secreto que Shakira es, sin lugar a dudas, una de las artistas más aclamadas a nivel mundial durante este 2023. Ha sido nominada a varios premios y ha acaparado el centro de atención de la industria musical y del mundo del espectáculo, mostrándose muy feliz en compañía de sus hijos Milan y Sasa. Tras su separación con su expareja, la cantante colombiana este año ha logrado cautivar a sus millones de fans con sus más recientes éxitos, como Acróstico y Music Section número 53, entre otras. En una reciente entrevista, la ganadora del Latin Grammy y del premio Video Vanguards ha comentado acerca sobre su rol como madre. En una reciente entrevista para Billboard, en la cual confesó cuál es el estado emocional de sus hijos Milan y Sasa tras mudarse a Miami. Para sorpresa de los usuarios de las redes sociales, la intérprete del Jefe y Chantaje asegura que sus dos hijos están de maravilla en Estados Unidos, donde se han podido desarrollar como niños normales y sin la presión de los medios por ser hijos de. Allá era muy difícil. Allí en Barcelona les pesaba ser hijos de y les pesaba mucho. También toda la situación mediática. Teníamos los paparazzis en la puerta de la casa cada día. Aquí son niños comunes y corrientes que disfrutan de la normalidad de lo que debe ser una escuela, un lugar seguro donde ellos puedan ser ellos, como ser sociables, y son bastante abiertos. Fue muy fácil adaptarse, explicó. De hecho, por las redes sociales ha filtrado una fotografía del hijo menor de la artista barranquillera Sasa. En la fotografía se puede ver al menor compartiendo con sus compañeros de escuela, feliz, luciendo una camisilla negra con el logo de Metallica en el frente y un jean azul medio. Para nadie es un secreto que el ex de Shakira, la última vez que estuvo en Miami, solo duró 3 días viendo a sus hijos, Milan y Sasa, dando a entender lo mal padre que es. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.